Ahora sí, a los confines de una nueva aventura. Estamos saliendo desde Salta, desde la casa de la madre de Seba. Ahí va Zapallito. Un gusto. Que anden bien. Bueno, ahora sí, una nueva aventura. Vamos a ver si podemos hacer el camino que le llaman el camino del gasoducto, que va entre Abra del Senta, que está por la ruta 73, hasta Orán. Pero primero estamos saliendo de la ciudad de Salta, pasamos a visitar a la madre y a la hermana de Sebastián. Vamos a hacer la cornisa, voy a ver si firmo un poco. Creo que hace la primera vez que lo firmo para el canal. Paso un montón de veces por ese camino hermoso que seguramente muchos conocen. Es el antiguo tramo de la ruta 9 que une Salta con Jujuy. Y la idea es llegar hoy a Humahuaca, así que ahí vamos. Vamos a doblar acá, así agarramos por el lado del Paseo Güemes y evitamos toda esta avenida llena de semáforo, y de paso es más lindo, la verdad que mucho más lindo por acá. Y de paso también los hago conocer a ustedes. Esta parte es muy bonita y acá se junta mucho a practicar para los corsos, hacen comparsa y demás, y es un punto bastante turístico, como ven también el monumento Güemes. Nosotros vamos a agarrar por acá arriba, así evitamos todos los semáforos. Vamos a agarrar para el lado de Vaqueros, La Caldera y finalmente al camino de la cornisa, que es un camino de yungas espectacular. Ya pasamos Vaqueros, La Caldera y ahora estamos ya encarando lo que es propiamente dicho el camino de la cornisa. Este es el río La Caldera, si no me equivoco. Van a ver cómo va cambiando el color de la vegetación. Bueno, ahora está bastante seco porque es época seca. Ahí justamente está el cartel que indica el inicio del camino de yungas. Ya van a ir viendo qué increíble cómo se empieza a poner verde, bien, bien verde de selva, de yunga, impresionante. No va a estar tan verde ahora como suele estar en verano, pero de todas formas van a notar el cambio. Voy a tratar de ir filmando de a parte de cita para no filmar todo. Y como pueden ver, ven cómo se estrecha el camino. Esta es la antigua ruta 9 entre Salta y Jujuy. Lo que pueden ver ahí es el paredón del dique Campo Alegre. Ahora nosotros pasamos por el costado del dique Campo Alegre. Nosotros no vamos a entrar, vamos a seguir por la cornisa y después si sale a la Siena, que es otro dique espectacular, que ese sí lo van a ver en el camino. Bueno, vamos despacito acá, que están cruzando algo de ganado. Ahí se le fue una, se lo retó una. Vamos a esperar que los muchachos crucen el ganado, tranquilos. Ni falta hace que les diga si notan la diferencia, ¿no? Cómo se empieza a poner acá mucho más verde. Y seguimos con las curvas a full. La verdad que este camino es para tomarlo con calma, aparte demasiado estrecho. Hay lugares en donde de hecho está señalizado, hay curvas o puentes en particular en donde está señalizado que no caben dos vehículos al mismo tiempo, hay que dar paso. De todas formas, claro, este camino ha quedado como una alternativa, ¿no? Como les digo, la ruta 9 vieja. Ahora el tránsito pesado y el tránsito rápido va de Salta a Jujuy por autopista, por la que vendría a ser la ruta 34. Pero para quienes vengan de paseo, no dejen de hacer este camino porque es imperdible. Yo no sé la cantidad de veces que lo he hecho y, como les contaba anteriormente, esta creo que es la primera vez que estoy haciendo filmación de lo que es la cornisa para poder compartir a ustedes en el canal.
diversidad de estas provincias, Salta y Jujuy. Acá de hecho vamos a encontrarnos muy cerca el límite de Salta y Jujuy. Y nunca dejo de recordar la primera vez que vine para Salta y que hice esta ruta, de hecho, cómo me sorprendí, porque no me imaginaba encontrar yungas. Yo me imaginaba una provincia sumamente árida, desértica. Es la idea que uno por ahí tiene de la región noroeste. Y recién ahora, creo que en estos últimos años, se está empezando a explotar un poco turísticamente la imagen del norte, del noroeste, en cuestión de lo que es la yunga y este tipo de ecosistema que es realmente alucinante. Siempre se ha promocionado más la idea de la puna, de la parte altiplánica y ese tipo de paisaje. Ahí se va prendiendo la cámara también para hacer unas tomas. Está muy bueno el lugar donde puso la cámara, se va bien. Ahí me dice que lo pase para filmarme. A ver, vamos. Ahí vamos. Hace unas tomas desde atrás, porque claro, la desventaja que tiene el que va filmando es que siempre va filmando los otros, ¿no? Cuando viaja con alguien más. Pero no me puedo filmar yo mismo, a menos que llevara otras cámaras. Pero por ahora no es la idea. Ya con la GoPro y el teléfono, demasiado. Ya finalmente se acabaron las curvas demasiado cerradas. Bueno, no de todo, acá viene alguna. Pero ya salimos del camino de la cornisa y este que ven acá, que se ve increíble con sol, un color espectacular, es el dique La Ciénaga. Hay un lugar muy bonito de aquel lado para comer soufflé pejerrey, sumamente recomendado. Estuve el año pasado con Seba y con Álvaro y unos chicos de Tucumán, y la verdad que se come espectacular y no era para nada costoso, al menos era aquel entonces. ¡Maldito! Che, maestro, bueno, tenemos buen panorama para la ruta. Va a ser toda una aventura, Va a ser toda una aventura esa ruta. ¿Qué aventura? Así que ahora, bueno, dale hasta Humahuaca. Vemos dónde paramos ahí en Humahuaca. Y mañana se viene la ruta que estamos esperando. ¡Uy, pobre zapallito! Si no, nos vamos a perder. Otro. Bueno, pasamos y ahora seguimos por la 9 rumbo a Humahuaca. Estamos llegando a Tilcara. Acá el Seba quiere parar. Bueno, vamos por acá en YPF. Venimos a re buen ritmo, la verdad que la máquina me trae volando, Seba, pero bien, la máquina viene bancando todo. Ahora vamos a dejar que enfríe un toque, me dimos aceite y aprovechamos ir al baño. Estamos en Humahuaca y bueno, ahora vamos a buscar lugar. Recién paramos en una hostería, pensamos que no iba a haber nadie, hoy lunes, fuera de temporada, dijimos de estar súper tranquilo y estaba llena. Pero bueno, una hostería de esas que trabajan con reserva, esas un poquito más costosas. Y ahora estamos yendo a buscar lugar. A ver qué nos dice el inspector, si nos deja salir. Le han dicho de un lugarcito al Seba, vamos a ver si encontramos un lugar. ¡Gracias! Qué linda las callecitas de Humahuaca. Está lindo el solcito, igual está bastante fresco, che. Mañana va a estar helado, así que le decía a Seba que ni en pedo vamos a salir antes de las 9 de la mañana, 10 incluso. Si todo sale bien, deberíamos llegar, estimo yo, a Orán 3, 4 de la tarde, pero bueno, esa ya va a ser otra historia. Es más, venía pensando, bueno, ya después lo charlaré con Seba, pero si por ahí llegamos muy temprano, ahora mañana, no sabemos con qué nos vamos a encontrar. A ver,
pero si llegamos demasiado temprano a Orán, por ahí le pegamos hasta Isla de Cañas, desde donde trataríamos de ir a Irulla por el río, que es el tramo que me había quedado pendiente. Qué frío que hace, bro. Está frío, maestro. Se me enfría la pelada, bro. ¿A dónde estamos, Seba, querido? Maguacho, ¿por qué siempre sabes cómo me hace frío, bro? Qué cosa. Porque estamos rodando el pelo de invierno. Bueno, ahora sí. ¿Tiene frío? Finalmente llegamos a Mahuaca y estamos en una habitación triple porque va a venir César. Aún lo conocen, otros no. Ya lo presentaremos en el video de mañana porque por hoy finalizamos acá. Les quería mostrar un poquito de la cornisa, un poquito de este camino. Les comento que estamos... ¿Cómo se llama el hostel, Seba? Coquena, el Coquena. El hostel Coquena, ¿pagamos? ¿Cuánto pagamos? 5.500 pesos. No. No, 7.000 o 3. 7.000 la habitación triple. Hoy nos vamos a quedar acá. Y mañana empieza la aventura. Mañana nos subimos directamente al ripio. Y les vamos a contar a ver qué tal ese tramo.